Así es, mis niños, este negrito se les va de vacaciones, pero como esto no deja ni para el camión, pues de algo tenía que sacar viáticos esa humilde, respetuosa y bien hablada persona que todos los viernes les acompaña en la chusca. No piense mal, mire nada más lo que tiene que hacer uno para ganarse unos pesos. Gran bazar de moras, gran bazar de moras. Si tú necesitas aparatos electrodomésticos y por supuesto también de cocina, aquí en el Gran Bazar de Moras tú lo puedes encontrar. Tenemos de todos los precios y por supuesto de todos los tamaños. Tenemos para chicos, ¿me prestas? También tenemos también para de 17 pesitos, 20 pesitos y 29. ¿Qué más quieres, papirri? Ya no tienes pretextos para hacerte tu lonche. Para el lonche, melón, los chilitos jalapeños y por supuesto también el sandwichito. Adecuado. Para el café y para la proteína, papirri. Todo esto y más lo puedes encontrar en el Gran Bazar de Moras. Era justo y necesario, mis niños, que nuestro apreciado Antonio Mora descansara después de trabajar como negro. Así es, con agotadoras jornadas de trabajo de sol a sol. Ya ve que él siempre anda bien activo en la chamba. ¡Ah, qué pelado tan trabajador! ¡Mírelo nada más! ¿Ya vamos a jalar? ¡Vámonos! Espérate. Estaba esperando allá afuera. Las noticias. ¡Urgen! ¡Vámonos! Ya lo vio. Bien chambeador, ¿verdad? No le digo. Tan preocupado por la labor que nos encargó que repitiéramos una chusca. No, hombre, no. Ahora que si no quiere, ¡hago una manifestación! ¡Ya ve que está de moda! ¿Verdad, Panucho? ¿Usted dice cuál? ¿Si la del catete sangrando o la de los niños héroes? ¿Cuál impactaría más? Yo voy a dar un paso, voy a dar un salto y que Dios me bendiga. Voy a andar. No. Voy a andar. No. No me agarres. ¿Sabe qué? Vamos a tomar el ejemplo de los expertos. ¡Sí, mis amigos los rugidores! Con esto de que se la pasaron casi un mes sin bañarse, durmiendo en el piso y compartiendo uno que otro morcillo. ¡Ah, qué mis regidores tan ocupados en defender al pueblo! ¡Imagínese si esos son nuestros representantes! Mejor solo que mal representado. ¿Quieren ver más? Pues con la pena, pero se tendrán que aguantar a que el negrito se las dé. Las chuscas como cada viernes. Ahorita hay que dejarlo descansar a que se asolen las pelotas. No, hombre, no. Ya ve que no es fácil esta chamba. Y después de 3 años, más de 10 kilos y 3 pelos menos, ¡a cañón! ¿Verdad, mi Antonio Mora? Ya que le hicimos justicia a muchos políticos, burócratas, líderes, sindicalizados y uno que otro colega que guardaban algún rencorcillo, el decir, puro amigo de la chusca, hay que dejarlo descansar. Le insisto que el muchacho es muy trabajador. ¡Ya vamos a jalar! ¡Vámonos! Espérate. Estaba esperando allá afuera. Las noticias. ¡Urgen! ¡Vámonos! ¡Levántate, bien!